Buenos días a todos. Bienvenidos a esta celebración del 22º Memorial Lino Torre, que cada año, y este no podía ser diferente, celebramos en el Hospital del Mar. Para recordar, para homenajear a una persona de referencia para nosotros, fundamentalmente para todo el sector quirúrgico del hospital, tan importante y tan pujante y tan en crecimiento. Tenemos referentes todos y los cirujanos aquí tienen como uno de ellos al doctor Lino Torre. Y cada año celebramos su memorial y lo celebramos con toda la familia del Par de Salud Mar, del Hospital del Mar y especialmente con todos aquellos involucrados en la actividad quirúrgica. Este año es especial, es evidente. No lo podemos hacer con la sala Marul llena y no lo podemos hacer con las condiciones que normalmente lo hacemos. Lo hacemos con la cara tapada, con la prevención, con la preocupación de que, al fin y al cabo, la pandemia no está del todo controlada y seguimos teniendo muchos ingresos en el hospital. Los cirujanos, como no puede ser de otra manera, también se han adaptado a la nueva situación. Los programas quirúrgicos en algunos sitios se tienen que limitar, en otros intentamos modificar su tipología de manera que intensificamos la cirugía mayor ambulatoria tratando de reducir la cirugía no prioritaria que requiere ingreso y vamos tratando de atender a la población que no tiene esta infección, que afortunadamente es la mayoritaria, a la vez que atendemos a todos esos pacientes que nos vienen con la infección por el coronavirus tan grave y tan complicada. Nada más, bienvenidos a este memorial desde la dirección del hospital, encantadísimos de estar aquí y de que este año no sea una excepción en este memorial. Estamos convencidos que el año que viene, por estas fechas, la cosa será diferente, ya no tendremos seguramente mascarilla, ya lo podremos hacer todos juntos, como todos los años lo hemos hecho. Paso la palabra al jefe de servicio de cirugía del Par de Salud Mar, el doctor Miguel Pera. Muchas gracias, doctor Pascual. Como ha comentado el doctor Pascual, celebramos este memorial desde hace ya 22 años en honor del doctor Lino Torre, quien fue jefe de servicio de cirugía de nuestro hospital desde el año 1966 hasta 1986. El doctor Lino Torre, durante esos 20 años, supo transmitir a sus discípulos y a sus colaboradores no solamente su excelente técnica quirúrgica, sino también su espíritu crítico, su tenacidad, su inagotable capacidad de trabajo y su completo sentido clínico. Este memorial pretende mantener su recuerdo no solamente para aquellos que tuvieron la oportunidad de colaborar con él, sino también para las siguientes generaciones de cirujanos. Pero antes de dar paso a nuestro ponente invitado, quiero tener un recuerdo especial para dos miembros de nuestro servicio que han fallecido desde que celebramos este memorial por última vez, que fue en mayo de 2019, durante este tiempo, y a los cuales echamos mucho de menos. En primer lugar, el doctor Ignasi Pobes, quien se incorporó a nuestro servicio en el año 2006, de la mano del doctor Luis Grande, que está aquí con nosotros, ya conociendo su experiencia, amplia experiencia en cirugía mínimamente invasiva, pero que desde su incorporación consiguió desarrollar a un nivel técnico difícilmente imaginable unos años antes la cirugía hepática y pancreática de alta complejidad mediante la laparoscopia. Gracias a su trabajo, el doctor Pobes posicionó a nuestro servicio en una primera línea a nivel internacional en cirugía hepática y pancreática mínimamente invasiva. En los últimos años empezó a recoger los frutos de ese trabajo, el reconocimiento del mismo, como por ejemplo el premio Lino Torre de la última edición que recogió en esta sala en mayo del 2019, o por ejemplo el Premio Nacional de Cirugía que tuvimos la oportunidad de recoger, de acompañar a recogerlo a su esposa Ana Coma, que también nos acompaña hoy, en el Congreso de la Asociación Española de Cirujanos celebrado en Santander en noviembre de 2019, hace justo un año. Pero además de una gran habilidad técnica y una extrema dedicación y cuidado a sus pacientes, queremos destacar su gran interés por la formación de especialistas y también por la formación de nuestros residentes y por ese motivo decidimos instaurar por primera vez este año el premio Ignasi Pobes al mejor docente del Servicio de Cirugía General de nuestro hospital y hoy lo entregaremos por primera vez. En segundo lugar, en marzo de este año, pocos días después de cumplir 83 años, también nos dejó el profesor José Manuel Sánchez Ortega. El doctor Sánchez Ortega se había formado en el Hospital de San Pau y desde entonces desarrolló una carrera profesional a lo largo de diferentes hospitales de nuestra ciudad.
como médico adjunto en el Hospital de Vallebrón, como jefe de sección en el Hospital de Belviche, bajo la tutela del que consideró siempre su maestro, el doctor Sitges Creus, y posteriormente como jefe de servicio de los hospitales del entonces Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, el IMAS, el Hospital del Mar y el Hospital de la Esperanza, hasta su jubilación en el año 2002. Desde entonces, como jefe de servicio emérito de este hospital, siguió asistiendo cada semana a las sesiones científicas de nuestro servicio, en las cuales también participaba. El profesor Sánchez Ortega fue un gran cirujano cuya pasión era el cuidado de sus pacientes y la formación de cirujanos jóvenes, pero por encima de todo fue una excelente persona caracterizada por una gran humildad, ejemplo de valores personales y profesionales. Y esperamos, también estoy seguro que con la participación de los otros hospitales en los cuales él había trabajado, poder celebrar lo antes posible, en cuanto nos lo permita la situación actual, el merecido homenaje que se merece. Y ahora ya sí que paso a presentarles a nuestro invitado, a quien le hemos pedido que dé la conferencia de este 22º Memorial Lino Torre, que es el doctor Pedro Barrios. El doctor Barrios es el responsable del programa de carcinomatosis del Hospital Moisés Broggi, San Joan Despí, Barcelona, y profesor de la Universidad de Barcelona. Es uno de los cirujanos con mayor experiencia a nivel internacional en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal mediante cirugía radical y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Ha realizado junto a su equipo más de 1.000 intervenciones en estos pacientes, lo que le ha permitido acumular una incomparable experiencia a lo largo de los años, desde sus inicios, tras una formación en Estados Unidos con el profesor Sugarbaker, desde sus inicios en el hospital de la Cruz Roja de Hospitalet en los años 90, con la creación posterior de la Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal en el Hospital de San Pau, desde el 2006 hasta el 2010, y desde entonces en el Hospital Moisés Broggi. Pero además de su gran experiencia con este gran número de pacientes intervenidos y tratados, quiero destacar dos aspectos del doctor Barrios. En primer lugar, los excelentes resultados que tienen él y su equipo. Los excelentes resultados a corto plazo, con complicaciones, un porcentaje de complicaciones y de morbilidad muy bajos, y excelentes resultados oncológicos, prolongando la supervivencia de muchos pacientes. En segundo lugar, su gran capacidad docente. Son muchos los equipos de cirujanos, anestesiólogos, enfermería quirúrgica que han pasado por su quirófano para formarse, equipos de todo el mundo. Equipos de cirujanos que posteriormente han puesto en marcha programas similares en otros países del mundo y también en toda España, permitiendo que el número de pacientes que se beneficie de este tratamiento, que ahora nos explicará, se multiplique. Y nosotros, los cirujanos, enfermería quirúrgica, anestesiólogos del Hospital del Mar, somos uno de esos equipos. Estamos realmente profundamente agradecidos por la formación que hemos recibido y por su apoyo que nos ha permitido poner en marcha esta forma de tratamiento en nuestro hospital hace ya más de un año. Así que, doctor Barrios, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación cuando quiera. Permítame que me quite esta vestimenta que nos corresponde a esta época de nuestras vidas. A ver, primero, gracias a los asistentes a esta sala y bienvenida a todas aquellas personas que desde la distancia nos están viendo y escuchando en esta conmemoración al doctor Lino Torre. Gracias, doctor Miguel Pera, por la invitación, y permítame que haga extensa este reconocimiento también al doctor Bovés y muy especialmente a una persona que me unía relaciones profesionales y sobre todo formativas, el doctor José Manuel Sánchez Ortega. Estoy convencido que el doctor Lino Torre estaría de acuerdo en compartir este día con ellos, puesto que en los grandes personajes, incluidos los cirujanos, hay un reconocimiento a la labor y hay una complicidad en el trabajo. Dicho esto, vamos a empezar la charla que a mí me corresponde, que es hablar del tema de la carcinomatosis peritoneal. El cáncer es un problema de salud que afecta de forma muy importante a los países del primer mundo, los países desarrollados, que se llama.
y además es un reto para aquellos científicos y aquel equipo médico que se esté dedicando a este tipo de enfermedad. Nosotros abordaremos concretamente una de sus manifestaciones, que es la carcinomatosis peritoneal. Intentaremos desarrollar en esta charla todo lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años con respecto a los conocimientos sobre esta temática. El punto cero de la cronología empieza cuando en el año 1931 se determina este término por Simpson. Pero a partir de entonces, este término se ha generalizado a cualquier tipo de manifestación peritoneal que afecta a cualquier tipo de pacientes, tanto con un tipo de biología tumoral, con una extensión u otra. De forma que también se ha asimilado el concepto de carcinomatosis peritoneal a una enfermedad mortal. Aquí empieza nuestro viaje y veremos cómo con los años han habido una serie de aportaciones que tienen que haber modificado este concepto. Hemos de saber que hay diferentes tipos de tumores que afectan al peritoneo, algunos de ellos son primarios y otros son secundarios a otros orígenes tumorales, con muy diversa biología tumoral, que no sabemos la incidencia global de este tipo de manifestación, puesto que la mayoría de la información se refiere a series de autopsias, que el diagnóstico clínico hoy en día es muy difícil debido a las limitaciones radiológicas y a la ausencia de marcadores biológicos que lo puedan predecir o determinar, y sobre todo que la ausencia de una enfermedad, de un tratamiento hasta ahora curativo, ha limitado a que los médicos intenten diagnosticar esta enfermedad en estadios iniciales o intermedios. Sí que sabemos que su incidencia es bastante alta en algunos tipos de tumores, como el tumor gástrico, como el cáncer de ovario, llegando incluso al 70-75% de la frecuencia en este tipo de pacientes, que también es alto en el cáncer colorrectal y en otro tipo de entidades. Las manifestaciones clínicas de la carcinomatosis peritoneal varían desde un estadio asintomático hasta situaciones sintomáticas muy intensas, muy graves, que impiden cualquier tipo de tratamiento oncológico médico. Y hemos de saber que la mayoría de los pacientes con cáncer y que están afectados por carcinomatosis peritoneal mueren a consecuencia de estas complicaciones. Históricamente, el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal ha sido de tipo paliativo, basado en la quimioterapia paliativa, más o menos cirugía. Lo que es evidente es que este tratamiento apenas aporta pocos meses de supervivencia, que aquí la pueden ustedes ver detallada, en algunos de ellos apenas llegan a los dos meses. Y cuando hablamos del cáncer colorrectal con los últimos tratamientos y hablamos de que llegamos a 20 meses de supervivencia con la quimioterapia, estamos hablando de la quimioterapia administrada en pacientes con cáncer colorrectal avanzado, donde se incluyen muchos pacientes con metástasis hepáticas que tienen mejor pronóstico que la carcinomatosis peritoneal. Todo esto, todas estas noticias tan negativas, han hecho que la carcinomatosis peritoneal sea un sinónimo de enfermedad mortal sin ningún tipo de estrategia terapéutica con criterios curativos. Aquí ven ustedes una vía crucis o un proceso de situaciones que han hecho modificar el concepto de enfermedad mortal hacia unos aspectos mucho más positivos y que incluyen diferentes fases que no cronológicamente están de forma sincrónica colocadas en la diapositiva, pero que al entremezclarse darán los resultados que veremos al final. Empezaremos por el mejor conocimiento que existe últimamente de la fisiología y la patología del peritoneo. Desde sus conocimientos histológicos hemos pasado a unos conocimientos ultraestructurales debido a los avances del microscopio electrónico, y la carcinomatosis empieza aquí. A través de la exfoliación o la descamación de las células tumorales del propio tumor, bien por una exfoliación espontánea, el tumor crece, sobrepasa la serosa y cae a la cavidad peritoneal, porque hay una ruptura de los vasos linfáticos, porque hay un traumatismo
durante la intervención porque hay una perforación espontánea del tumor o bien porque hay una ruptura vascular con hemorragia y salida de células a la cavidad libre peritoneal. Una vez las células en contacto con el peritoneo, para poder sobrepasar la primera capa del peritoneo y llegar al espacio subperitoneal o submesotelial, existen dos vías. Una vía que afecta fundamentalmente la adherencia, que sería la vía molecular, donde diferentes moléculas facilitan, y esto debido a unas alteraciones genéticas, facilitan el paso de estas células a la cavidad o al espacio subperitoneal, y otra vía, digamos, más prosaica, más básica, que sería física, que sería una entrada directa de las células a través de los orificios linfáticos. En la cavidad peritoneal, las células tumorales se distribuyen por dos grandes mecanismos. Uno físico, que es debido a la dinámica de los fluidos dentro del abdomen, facilitados por la ascitis, por los movimientos respiratorios y por las estructuras anatómicas que compartimentan la cavidad abdominal, y otro debido a la riqueza de los estomas linfáticos que ocurren en algunas zonas abdominales. Ambos factores dan lugar a unas áreas muy sensibles al depósito tumoral, que están perfectamente determinadas, que las tienen ustedes aquí descritas, y que el cirujano tiene la obligación de conocer. No en estos casos donde la afectación es muy grosera y por lo tanto es evidente que se van a ver con facilidad, sino en aquellos casos donde los depósitos tumorales son mínimos y pueden estar escondidos dentro de la cavidad abdominal. Todas estas regiones han de ser exploradas por el cirujano, conocidas de antemano que son depósitos tumorales. Ven ustedes aquí el aumento mayor y el aumento menor, otro punto de gran riqueza en canalículos linfáticos y estomas linfáticos en la zona del borde mesentérico, el intestino delgado y del grueso, la zona diafragmática donde se acumula por los movimientos respiratorios el líquido y las células tumorales, ligamento redondo, ligamento falciforme, la superficie hepática o cápsula de Gleason, las fijaciones anatómicas, tanto del colon rectosigmoideo como el ilion distal, como el ligamento de Treis, o la región antrogástrica, las zonas anatómicas de recesos, como corresponde a la fosita de Morrison, a Gildesac, y a los sulcos derechos e izquierdos. Y en la mujer es muy importante siempre valorar y tener en cuenta que toda tumoración que aparezca en el ovario puede ser secundaria a un tumor no nacido necesariamente en el ovario. Serían los famosos tumores de Krukenberg. Parece ser que es debido a esta especial apetencia de las células tumorales por el ovario, por las lesiones mensuales que suelen tener por las rupturas vasculares en la superficie del ovario. Y luego hay un tercer mecanismo, que esto es muy importante, sobre todo para los cirujanos, que es las lesiones, aquellas que ocurren en el peritoneo, bien por proceso inflamatorio o bien por el propio traumatismo quirúrgico, provocan células tumorales que se anidan, se reagrupan y gracias a los procesos naturales de cicatrización, se deposita fibrina, células relacionados con los procesos inflamatorios y los growth factor. Esto provoca tumores que son verdaderos santuarios pequeños en donde se desarrolla con facilidad estas células tumorales. No suelen estar afectados por los procesos inmunológicos del huésped, no se afectan por la quimioterapia sistémica por ausencia de neovascularización y tiene una limitación la quimioterapia intraperitoneal en afectar este tipo de tumores. Aquí ven ustedes de una célula cómo aparecen varias, luego cómo penetran en los Milky Spot o estomas linfáticos y finalmente cómo se rodean de fibrina y se protegen de todos estos mecanismos del huésped y externos. A nivel práctico tiene una importancia muy importante porque toda lesión del peritoneo en el contexto de una cirugía oncológica y en la cual no se administra quimioterapia intraperitoneal pueden aparecer, anidar células tumorales al cabo de poco tiempo, como es el caso de este
de este paciente tan solo a las 3-5 semanas de la cirugía. Otra característica de las células o de la diseminación peritoneal es que hacen falta pocas células para provocar un nido tumoral, a diferencia de la cantidad de células que pueden circular en el organismo y que no desarrollan metástasis pulmonares o hepáticas. Y luego que también estos pequeños nódulos tumorales crecen de forma muy rápida, en pocos minutos, y tienen una intensa invasividad. Por lo tanto, después de todo esto que sabemos del peritoneo, además de las funciones conocidas del peritoneo, hemos aprendido otras hasta el punto de que hoy en día se considera al peritoneo como un órgano oncológico per se y que debemos respetarlo en todas las intervenciones oncológicas que no sean sometidas posteriormente a la cirugía con quimioterapia intraperitoneal. Segunda estación de conocimientos está aportada por los tumores mucinosos apendiculares y su diseminación denominada pseudomisoma peritoneal. Los tumores apendiculares son relativamente frecuentes en la historia de todos los cirujanos que se dedican a cirugía de urgencias, corresponde más o menos al 1 a 1,5% de los especímenes de apendicectomía están afectados por tumores y más del 50% de ellos son tumores epiteliales. Dentro de los tumores epiteliales del apéndice hay los intestinales y los mucinosos, son especialmente importantes en nuestra comunicación los tumores mucinosos porque tienen unas presentaciones muy diversas, desde una presentación muy benigna, intacta, con acúmulo de moco en el interior, pero sin ruptura del mismo, que vendría a ser un mucocele apendicular, aquellos tumores que se rompen, se perforan y expanden tanto la mucina como las células tumorales dentro de la cavidad abdominal. Esta mucina y estas células en este tipo de tumores siguen unas características de distribución o un patrón muy característico que es la redistribución o el fenómeno redistributivo. Aquí ven ustedes en esta gráfica cómo desde el apéndice perforado, siguiendo las manecillas del reto, pueden afectar a toda la cavidad abdominal y todas sus regiones, también de la pelvis incluido. Cuando esto ocurre, que es en aproximadamente el 20% de los tumores mucinosos, siendo alrededor de 2 casos por millón de habitantes, se manifiesta el síndrome clínico de pseudomixoma peritoneal, que ven ustedes reflejado en esta cantidad de moco extraído de la cavidad abdominal. El término de pseudomisoma peritoneal se debe a Wern, que hace 2 siglos lo expuso para un falso tumor mucinoso del ovario. Luego se ha extendido a otro tipo de manifestaciones, fundamentalmente al que hemos comentado anteriormente, que es a la perforación de los tumores mucinosos apendiculares. No hay que confundir una entidad con la otra. En el síndrome del pseudomisoma peritoneal, es decir, cuando su origen es apendicular, hay unas características muy específicas que son las que permitieron desarrollar el tratamiento que luego hablaremos de la asociación de la cirugía con la quimioterapia peritoneal. Uno de ellos es que estos tumores excepcionalmente metastizan fuera de la cavidad abdominal, que la estructura intestinal no suele estar afectada por el tumor, permaneciendo indemne una gran parte del intestino, si no toda. Perdón, que un segundo, creo que se ha alterado el orden de las diapositivas. Si quiero el puntero, va. Seguimos con lo que estábamos hablando, vemos que hay gran cantidad de tumor, pero el intestino delgado permanece indemne, que hay grandes posibilidades de completar una cirugía radical en este tipo de tumores y que estos tumores tienen una manifestación biológica muy diversa, algunos de ellos aceptando o respondiendo perfectamente a la quimioterapia intraperitoneal. Por lo tanto, estos tumores, el pseudomisoma peritoneal, se ha convertido en un ejemplo patognomónico para el desarrollo de la cirugía combinada con la quimioterapia intraperitoneal.
tercera estación de nuestra comunicación serían las primicias que se requieren para realizar la cirugía citorreductora radical. Para ello es fundamental la ausencia de enfermedad tumoral a distancia, que el tumor se mantenga dentro de la cavidad abdominal, que hayan posibilidades quirúrgicas de realizar una exéresis completa del tumor y que realmente dispongamos de técnicas quirúrgicas efectivas y seguras para realizar este tipo de cirugía. Y luego, dentro de las premisas para administrar la quimioterapia intraperitoneal, tenemos una básica, fundamental, y que sin esta no viene a cuento realizar la quimioterapia intraperitoneal, que es la consecución de una citorreducción radical. Luego viene otro elemento fundamental, que es la biología tumoral, todo esto basado en que disponemos de drogas efectivas, de que podemos ampliar con algunos mecanismos el efecto de estas drogas y que hoy en día disponemos de tecnología adecuada para administrar la quimioterapia intraperitoneal de forma segura. El razonamiento de la utilización de la quimioterapia intraperitoneal es porque siempre después de una cirugía, por muy radical que sea, persiste residuo tumoral, aunque sea o mínimamente microscópico, que la quimioterapia sistémica no afecta este tipo de residuo tumoral poscirugía y que se ha demostrado en diferentes estudios que la quimioterapia intraperitoneal realmente es efectiva. ¿Qué es lo que se pretende con la quimioterapia intraperitoneal? Conseguir una concentración muy alta de la droga dentro de la cavidad abdominal, que penetren en tejidos incluso de un tamaño importante, que haya poca toxicidad sistémica y que además haya una exposición a nivel sistémico, aunque no del 100%. La difusión de las células tumorales en la cavidad abdominal, como hemos dicho anteriormente, rápidamente crea santuarios y las adherencias que provoca la cirugía impide que la quimioterapia intraperitoneal, si no es administrada de forma precoz a la cirugía, no tenga el efecto que nosotros deseamos. Aquí ven ustedes dos ejemplos: administración de contraste en un paciente inmediatamente después de ser sometido a una citorreducción radical, donde se distribuye perfectamente por todos los compartimientos el contraste, y otro paciente en el cual el contraste se administró 6 días después. El contraste queda limitado a unas zonas muy determinadas del abdomen y no se distribuye por todo él. Un conocimiento, una aportación muy importante es esta que tenemos aquí, que es que se ha demostrado que la farmacocinética de la administración de la quimioterapia intraperitoneal no se ve afectada después de las resecciones amplias del peritoneo. O sea que el epitelio subperitoneal tiene la misma capacidad de absorción que el propio peritoneo. Todo esto hizo que en el año 1980 el profesor Spratt indicara, después de la cirugía y junto a la quimioterapia intraperitoneal, el efecto de calor a 2 pacientes afectos de pseudomisoma peritoneal. El motivo del uso del calor asociado a la quimioterapia era la termosensibilidad de las células tumorales, el incremento que provoca el calor en la penetración de la quimioterapia, el incremento de su propia citotoxicidad, y el calor se tiene que administrar, o hipertermia, se considera temperaturas de 41 a 43 grados. Hemos de tener en consideración que a partir de los 44 grados hay toxicidad y que por cada grado que se pierde, disminuye el efecto de la quimioterapia. Es muy correcto hacer referencia a la escuela japonesa sobre la importancia que ha tenido en el uso del calor en diferentes tipos de tumores. Schwerbaker, después del trabajo de Spratt, se dedicó a promocionar el uso del HIPET por todos estos efectos positivos que tiene frente a otro tipo de administraciones. Posteriormente se supo que realmente la quimiohipertermia se ha demostrado que tiene los efectos que se habían dicho con anterioridad en años anteriores, hasta el punto de que hoy en día este tratamiento, CRS más HIPET, es el tratamiento recomendado
para este tipo de tumores, pseudomisoma peritoneal. Otra aportación muy importante corresponde a la cuantificación de la carcinomatosis peritoneal. Hasta esta época, o existía carcinomatosis peritoneal o no existía carcinomatosis peritoneal. Y hemos dicho anteriormente que no es lo mismo una carcinomatosis extensa de un tipo de tumor agresivamente escaso a otro tipo de tumores. Diferentes sistemas, pero quizás el que más popular y más utilizado hoy en día es el conocido PCI. La siguiente estación corresponde a la identificación por Schubert-Baker, en base a todos estos conocimientos previos, de que la carcinomatosis peritoneal es una enfermedad locorregional, no es una enfermedad diseminada. Y no solamente la expuso a nivel del pseudomisoma peritoneal, que como hemos dicho anteriormente, pues puede tener todos estos criterios, sino a través de otros tumores mucho más agresivos, como puede ser el colorrectal y otros más. Pero para que el concepto de carcinomatosis o de enfermedad locorregional tenga un valor en la práctica clínica, sobre todo en la quirúrgica, es importante que existan técnicas quirúrgicas que nos permitan extraer toda esta enfermedad locorregional. Para eso, Schubert-Baker describió en el año 1995 los conocidos procedimientos de peritonectomía. Aquí tienen ustedes la descripción original, que luego la ha ido modificando. Consiste, verán ustedes, en... Esto le pongo esta imagen porque esta fue la sensación que tuve yo la primera vez que vi al doctor Schubert-Baker hacer los procedimientos de peritonectomía. Ver cómo quitaba toda la enfermedad en el abdomen y ver cómo lo hacía, dije, ostras, qué pena, esto se me podía haber ocurrido a mí, porque tiene un razonamiento clarísimo, que es que de toda la enfermedad lo que hace Schubert-Baker con sus procedimientos es dividirlos. Y una vez divididos los compartimientos abdominales y extraído el tumor de cada una de estas regiones, al final consigue eliminar toda la enfermedad. El otro concepto importante que tienen los procedimientos de peritonectomía es que es una escéresis extrafacial, centrípeta y en bloque de todas las estructuras, de forma que el cirujano no debería de ver el tumor que está inmerso en todas estas invasión tumoral, el tumor original, primario. Vendría a ser como si el tumor estuviera en el mantel de una mesa, cogiéramos los bordes, que sería el peritoneo, y lo extrajéramos de esta manera. Esto sería una escéresis extrafacial, centrípeta y en bloque. Schubert-Baker este procedimiento lo compartimenta y hace una serie secuencial de procedimientos dentro del mismo abdomen, respetando aquellas zonas de peritoneo que no están afectadas por tumor. Este esquema corresponde a nosotros, que sintetiza lo que son los diferentes procedimientos originales de Schubert-Baker, aquí lo ven ustedes de otra manera, y que nosotros iremos analizando ahora de una manera rápida para que se hagan una idea de cada uno de ellos. La peritonectomía total, indicada en las afectaciones difusas del peritoneo, obliga a quitar todo el peritoneo parietal. La peritonectomía del cuadrante superior izquierdo, solamente el peritoneo de esta región, su diafragmático izquierdo. La peritonectomía subdiafragmática derecha, solo el peritoneo de esta zona, dejando indemne el diafragma. Ven ustedes la cara abdominal, cómo está el tumor, y en la cara que contacta con el diafragma, cómo está absolutamente sano. Caso con poco volumen tumoral, este caso es lo mismo, pero con volumen tumoral mucho más importante. La misma técnica, pero asociada a la extirpación de la cápsula de Gleason. Ven ustedes el tumor subdiafragmático que está aquí. Y luego, cómo contacta con el hígado y vamos eliminándolo también a través del hígado, quedando la superficie hepática libre de enfermedad macroscópica. La afectación del diafragma y el peritoneo en bloque, que nos obliga a resecciones diafragmáticas parciales, la afectación subcapsular del hígado, que nos obliga a una resección dejando al descubierto los elementos vasculares del hígado,
la omentectomía mayor asociada a la esplenectomía en bloque, lo pueden ver ustedes en estas dos imágenes, con esta visión final de todo el diafragma izquierdo libre de tumor, y el peritoneo como rodeaba por completo el bazo. La misma técnica pero asociada a una gastrectomía, todo el compartimiento superior absolutamente desperitonizado y con las vísceras afectadas extraídas. La pelviperitonectomía con rectosigma, histerectomía y doble anisectomía, que las veremos aquí secuencialmente cómo va evolucionando en su proceso, siempre extrafacial, con resección rectal, sierra vaginal, y anastomosis colorectal. Las pacientes no hay que dejarlas con estomas, en todas ellas se pueden realizar anastomosis, incluso dobles anastomosis cuando está también afectado el colon derecho. La afectación de la zona del antro o perigástrica, cómo se puede extirpar dejando absolutamente esqueletizado el hígado. La región de la bolsa omental, es decir, la región prepancreática y del ligamento y del espacio caudado del hígado, como queda absolutamente libre con el tronco celíaco esqueletizado, otra visión del segmento, la esqueletización de la vejiga urinaria, la ven ustedes aquí, y a todos estos procedimientos de Sugar-Baker hemos de añadir, porque esto es muy importante, otros más que él mismo se ha encargado de escribir u otros autores. Aquí hay algunos de los procedimientos en los cuales nosotros hemos tenido oportunidad también de aportar algo, como es el caso de Deraco, la introducción del sexto procedimiento de peritonectomía, sexto o peritonectomía mesentérica, la resección del colon, más todo el resto de peritonectomías. Aquí ven ustedes una peritonectomía completa del mesenterio, utilizando la técnica de la digitoclasia descrita por Deraco, cómo queda finalizado el proceso con toda la vascularización absolutamente indemne, o la misma técnica con una variante nuestra introduciendo CO2 justo en el espacio subperitoneal para despegar el mesenterio, el peritoneo mesentérico, y poder con el bisturí eléctrico eliminar el resto. Aspecto muy importante, la sartorreducción del intestino delgado, hay que hacerlo con las tijeras para evitar las lesiones por electrocauterio, y ven ustedes con la tijera cómo queda expuesta la mucosa del intestino delgado, que se dejará para que se bañe con quimioterapia antes de cerrarla. En algunos casos obliga a resecciones múltiples de intestino delgado porque la afectación es invasiva. La división del puente hepático, a veces hay enfermedad en el ligamento redondo, escondida, y tenemos que abrir el ligamento, abrir el parénquima hepático para buscar esta enfermedad de esta zona. La pared abdominal también en ocasiones puede verse afectada y hemos de resecarla en bloque con el resto de estructuras, y además hemos de asociar las linfarectomías correspondientes. Una aportación a los procedimientos de peritonectomía es la unificación de todos los procedimientos en dos o en uno de ellos, como ven ustedes aquí, lo que nosotros hemos dado en denominar evisceración abdominal. Aquí empieza el proceso, levantando todas las estructuras abdominales, sacándolos de la cavidad abdominal y luego resecando en bloque todo lo que son las vísceras afectadas hasta conseguir un espécimen quirúrgico que es este. Para que tengan ustedes una relación del tamaño del espécimen, esto corresponde al bazo. Siguiente estación, y rápido, los pilares del tratamiento combinado, que en este caso ya hablamos de la sustitución radical, más el HIPE, no la quimioterapia intraperitoneal, sino el HIPE, que tendría como objetivo erradicar el tumor microscópico. Los pilares son estos, primero, segundo y tercero, hemos hablado de una manera profunda de estos dos, y nos queda hablar de este, quizás el más difícil de todo, porque está en continuo cambio. Al final haremos referencia en el último escalón, en la última estación, a la dificultad para seleccionar los pacientes, pero es evidente que los resultados de esta técnica dependen de una buena selección de estos pacientes, que los que más se benefician son los que tienen tumor de escaso volumen, que se realiza una sustitución completa, y tumores bien diferenciados,
que la indicación de la CRS, perdón, del Hyper, no se debe asociar nunca cuando no hay una CRS completa, y con muchos pacientes que han fracasado, la CRS más Hyper ha sido debido a una indicación subóptima. Estas son las indicaciones más aprobadas, algunas de ellas están siendo retocadas de alguna manera, pero estas serían, y estos serían los criterios generales de inclusión y de exclusión. Siguiente parada, un concepto muy importante. Ya no hemos de hablar de carcinomatosis peritoneal con todo el estigma negativo que tenía este tipo de terminología. Recomendamos el uso del concepto peritoneal metástasis peritoneales porque se beneficia de un tratamiento radical y sobre todo por esto. Esto es muy importante, lo que la evidencia clínica nos ha dado en el tiempo y que es como una reedición de lo que ocurría con las metástasis hepáticas, que es que la CRS en el HIPET da la misma curva de supervivencia, lo que demuestra que realmente la carcinomatosis peritoneal es una enfermedad locorregional. Después del trabajo de Elías han aparecido otros y esa curva sigue siendo exactamente la misma. Pero no solamente con la metástasis hepática, sino con aquellas metástasis pulmonares resecadas. Si ustedes se fijan, tienen la misma tasa de supervivencia cada una de ellas. Y sin embargo, tanto a las metástasis hepáticas y las metástasis pulmonares solitarias o localizadas, no se ha puesto ningún tipo de discusión o no se ha puesto en discusión el tratamiento radical, mientras que en la carcinomatosis peritoneal sigue habiendo dudas por parte, afortunadamente solamente por parte del colectivo médico. Y finalmente vamos al momento de la popularización de esta técnica. Aquí simplemente he puesto algunos, hay muchísimos más, de los líderes que han aportado mucha información en este, cada uno, escuela francesa, escuela italiana, escuela alemana, inglesa, australiana, japonesa, europea también. Kenneth lo pongo al final porque hablaremos de él en el momento final de la charla. Y en España, no quiero poner ninguna cara representativa, pero hemos de decir que hay el Grupo Español de Cirugía Oncológica, que apoyado por la CEOC y por la Asociación Española de Cirujanos, tiene su espacio dentro de esta sociedad científica. Este trabajo es de 2018 y hace referencia a 430 centros a nivel mundial que hacen este tipo de tratamiento solo en el cáncer colorrectal. Hay muchos otros centros que lo hacen en otro tipo de patología, pero fíjense ustedes que solo para este tipo de carcinomatosis peritoneal ya hay 400 centros en el mundo que lo realizan. Hay guías nacionales y hay centros de referencia a nivel de varios países europeos e incluso en Australia y en algunas otras zonas. España es uno de ellos, concretamente Cataluña. Se ha demostrado la importancia que tiene la creación de estos centros de referencia, no solamente en el volumen de pacientes con carcinomatosis que se benefician de este tipo de tratamiento, sino de los resultados. Y sabemos, incluso también este trabajo que hemos comentado anteriormente, que aún queda mucho trabajo por realizar porque el procedimiento a nivel internacional suele seguir teniendo variabilidad. Cataluña hace muchos años que se dio cuenta de la importancia de este tipo de patología y la importancia que era el evitar la variabilidad en el tratamiento tan complejo de esta enfermedad, y en sus planes de salud ya interpretó que la carcinomatosis peritoneal debería formar parte de aquel grupo de cirugías a referenciar. Creó esta instrucción de carácter organizativo en los servicios de CAPSALUD, no era de carácter clínico, para que esta patología se hiciera en centro de referencia, y creó un centro especializado para 7,5 millones de habitantes. Fuimos nosotros en el hospital primero inicialmente en San Pablo y después en Broye, donde continuamos, que realizamos más de 100 procedimientos al año durante varios años y en el último más de 100 o 141. Posteriormente, a nivel del Estado español, se ha intentado promocionar esta forma de trabajar, creando
unidades de referencia. Nosotros hemos participado desde hace varios años en que esto fuera así. Hicimos un estudio donde hablamos que a nivel nacional alrededor de 3.000 casos serían tributarios de este tipo de tratamiento. A nivel de Cataluña ya sabíamos que era alrededor de 345 grados, pero la verdad es que a día de hoy aún no ha cuajado a nivel nacional la creación de otro centro de referencia. Y ahora, si me permiten, casi a modo de conclusión, darle nuestra experiencia en la que se basa todo lo que hemos comentado anteriormente, por supuesto, después de todo lo que hemos aprendido de aquellas personas que hemos puesto en aquella gráfica, aquellos pioneros. En octubre del 19 teníamos 1.200 casos de CRS más Hype, de los cuales esta era la patología: primero cáncer de colorrectal, después pseudomisoma, ovario, 55 gástrico, es un volumen importante, y luego otro tipo de patologías. La supervivencia global de toda la serie de 2.200 pacientes, en un seguimiento de casi 40 meses, viene a ser de una mediana de 48 meses, mediana de 48 meses. Por edad, puesto que casi el 10% de los pacientes que hemos operado tienen más de 70 años, vemos que no hay ninguna diferencia, o sea, hoy en día no podemos hablar de o excluir a las personas mayores de 70 años de este tipo de procedimiento, no hay diferencias significativas en la supervivencia a largo plazo, y la supervivencia de acuerdo al tipo de tumor lo tienen ustedes expuestas en esta gráfica. El pseudomisoma es el que más se beneficia, seguido del cáncer de ovario recurrente, de colon, y el que peor resultado nos está dando es el gástrico. Aquí lo tienen ustedes por patología y de forma numérica, media de pseudomisoma hasta ahora, 110 meses, recurrente de ovario mediana de 45 meses, colon mediana de 40 meses, pero cuando este colon aplicamos los criterios utilizados en el estudio PROIT para hablar de 40 meses de supervivencia, nosotros nos encontramos que esos criterios utilizados en nuestra serie nos daban 54 meses de supervivencia, es decir, 14 meses más que los que nos ha señalado el estudio PROIT. Y en el gástrico, que hemos comentado que es el que peor pronóstico nos da, tenemos 20 meses de supervivencia mediana. En otro tipo de tumores, tienen ustedes aquí los índices, ya es más pobre. En cuanto a los datos globales, la estancia media en UCI es de 2 días por protocolo, no por necesidad muchas veces. La media hospitalaria es de 12 días y medio. Los pacientes inician la ingesta a los 7 días y la parenteral se mantiene durante 8 días. En el contexto de la seguridad, elemento muy importante en esta técnica tan compleja, nosotros tenemos una tasa en los 1.200 casos de pacientes de 3,5 reintervenciones, porcentaje de intervenciones, fallos anastomóticos del 0,2% y una mortalidad del 0,2%. Hemos de decir que estos datos han sido evaluados por la agencia Evaluación Tecnológica de Cataluña, ACUAT, por lo tanto, hemos de creer que son absolutamente ciertos. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? En el 2020 hemos sabido que carcinomatosis peritoneal no es igual a muerte, que es mejor hablar de peritoneal metástasis, que es un concepto no tan grabado de forma negativa, que se puede someter a este tipo de tratamiento combinado, que la selección de los pacientes es fundamental y que cuando esto se hace así podemos lograr 51% de supervivencia a los 5 años, con 0,2% de mortalidad, como tenemos ahora ya en los más de 1.300 casos consecutivos realizados en nuestra experiencia. Este es mi equipo quirúrgico, al que estoy muy, muy agradecido por haberme soportado todos estos años, muchos de ellos con usted, la última incorporación es la doctora Villelit, mano derecha del doctor Schubert-Baker hasta nuestra llegada a nuestro centro, y no quería olvidar que detrás de lo nuestro hay muchas otras personas, tantas hay que las he tenido que acumular y han quedado un poco estrechadas.
pero de ellas quiero hacer especial referencia en los tiempos grises en los que estamos viviendo a este colectivo. Colectivo de enfermería, hasta ahora absolutamente invisible, ha tenido que ocurrir una pandemia para que sean visualizadas y sea reconocido su inmenso trabajo. Y para finalizar, el Plan Director de Oncología de Cataluña se ha adelantado, como lo ha hecho incluso hacia otros países, y ha dado una segunda vuelta de tuerca. No sé si esta definición en inglés es acertada. Bueno, yo la he traducido según el Google, una segunda vuelta de tuerca, y que ha permitido que haga una segunda reordenación de la atención oncológica de la carcinomatosis peritoneal en el año 2018, ampliando a 3 el número de centros que tengan acceso a este tipo de patología. Son 3 los centros de carcinomatosis peritoneal. Esto nos ha enriquecido a todos, ha incluido también el cáncer de ovario avanzado en este grupo de la carcinomatosis peritoneal, y aquí tienen ustedes los 3 centros. Nos ponemos los primeros por cronológico, y luego han venido el Hospital Clínico y el hospital en el que estamos desarrollando esta charla, el Hospital del Mar, que, como ha dicho el doctor Pera, desde hace tiempo he venido colaborando con nosotros en nuestro hospital. Para finalizar, lo que es el día de hoy. El día de hoy, esto es lo que nos resta: adecuar las indicaciones de la CRS, y puesto al doctor François Quenet, porque es el que ha lanzado una jarra de agua fría algunas de las indicaciones del CRS, pero que es importante que esto ocurra, porque seguramente nos va a contextualizar mucho más nuestro tratamiento y nos va a hacer mucho más serios. Si el doctor Pera le parece oportuno, habíamos pensado también en exponer una visión gráfica en quirófano, invitarles a quirófano para que vean lo que es este tipo de tratamiento en la indicación PRINCEP, que es el manejo de los tumores amedinculares mucinosos con diseminación peritoneal. ¿Podemos apagar las luces de aquí? Lo que hemos comentado en la charla y la diseminación, factores físicos, el tumor que nace aquí se perfora y sigue la trayectoria de los recesos anatómicos por la disposición de los fluidos, la dinámica. Hay factores anatómicos que lo frenan, lo envían hacia el epíplo mayor, luego el lado izquierdo, parietocólico, se pone en contacto con los ovarios, donde los afecta, y finalmente se convierte en una enfermedad generalizada. Pseudomixoma peritoneal suele asociarse a hernias inguinales umbilicales con moco en su interior. Se ve aquí el jelly belly, que es la diseminación de mucina dentro, de gelatina dentro del abdomen. Las masas ováricas, las masas mucinosas afectando diversas estructuras del abdomen. Aquí vemos el tumor mucinoso perforado que ha dado lugar a toda esta mucina y células dentro de la cavidad abdominal, que seguirán este flujo que hemos comentado anteriormente. Al lado derecho llega el ligamento falciforme, donde se frena, se acumula y lo lanza al epíplo mayor, donde es reabsorbido por los estomas linfáticos y da lugar a esta concentración tumoral que son las masas. Se acumula también en el espacio subhepático subdiafragmático derecho, progresa por el lado izquierdo, baja por la gotiera pariacólica, se frena a nivel de la fijación del colon descendente, se acumula, salta como una cascada a la pelvis, donde afecta a los ovarios, y a partir de ahí pues ya tenemos la enfermedad en toda la cavidad abdominal. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Pues la que hemos dicho: hay mucho volumen tumoral en todas las regiones anatómicas, pero el intestino delgado no suele afectarse de forma intensa, lo que nos permite extirpar todos los órganos afectados
preservarlo y hacer una cirugía verdaderamente radical. Solo la región más distal del intestino delgado puede verse afectada por esto, y aquellos recesos anatómicos que hemos comentado anteriormente, que han de ser abordados y extirpados. Ovario con sus lesiones y ruptura de la cápsula, por lo tanto es una enfermedad limitada al abdomen y que permite ser resecada, gracias a esto, a los procedimientos de peritonectomía. Y algunas contribuciones a esta definición original, como es la técnica que les he comentado de unificación de todos los procedimientos que verán ustedes en este vídeo. Tumor de apéndice operado anteriormente, esta es la cavidad abdominal, afectada masivamente por tumor, el intestino delgado poco, la masa anexial, que es extirpada inicialmente para facilitar la CRS, y procedemos a toda la escéresis extrafacial del abdomen. Seguimos el peritoneo parietal, lado derecho, inferior, lado izquierdo, y lo sacaremos en bloque, de forma circunferencial. Volvemos al lado izquierdo, traccionando del peritoneo, llegamos a lo que sería la reflexión con el vaso, seguimos hacia el lado derecho hasta la reflexión con el hígado, traccionando firmemente de este peritoneo afectado por tumor, vamos a esqueletizar lo que sería la cara anterior del hígado. Aquí ven ustedes las fibras diafragmáticas, cómo se unen intensamente y el tumor afecta la cápsula de Gleason, pero en la porción más posterior ya el tumor no penetra porque el propio peritoneo le ha hecho de barrera, de freno, y ya encontramos superficie hepática sana. Proseguimos por la región subhepática, de forma también subperitoneal, liberamos el epiplon del colon ascendente para proseguir la resección de todas las estructuras del hemiabdomen inferior, iniciando la omentectomía mayor. Volvemos otra vez a todo el peritoneo del cuadrante superior derecho y liberamos el tumor de la cápsula del hígado, dejando una superficie hepática libre de tumor macroscópico. Fíjense cómo esto se puede realizar con el bisturí eléctrico, hasta dejar absolutamente libre de tumor toda la superficie hepática, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo. Asociamos la colecistectomía y la limpieza del ilio hepático a todo este espécimen quirúrgico, todo en bloque. Vamos liberando el peritoneo del ilio hepático por delante y por detrás. Seccionamos el cístico, pero mantenemos la vesícula pegada al peritoneo y al resto de la pieza quirúrgica. Y ahora continuamos con el omento mayor para hacer la omentectomía siguiendo el límite de la curvatura mayor del estómago. Proseguimos hasta los vasos cortos. Y aquí terminamos de hacer la peritonectomía subdiafragmática izquierda. Abordamos por detrás el peritoneo liberando el bazo, hasta exponer la glándula suprarrenal izquierda. Liberamos el cuerpo y la cola del páncreas por detrás y le quitamos el peritoneo superficial del cuerpo y de la cola del páncreas. Ligamos los vasos esplénicos, primero la arteria, luego la vena, la arteria muy cerca para no lesionar la cola del páncreas, y hemos sacado todo el compartimiento supramesocólico en bloque. Vemos cómo queda, la enfermedad grosera ha sido extraída, luego alguno de estos puntos los acabaremos de fulgurar y nos va
vemos cómo queda la región subhepática y nos vamos a unificar todos los procedimientos del hemiabdomen inferior, lo que sería la pelviperitonectomía. Volvemos al lado lateral posterior izquierdo, en este caso vena ovárica, que es sesionada, ureter medio, porción distal del ureter, absolutamente disecado, todo con el bisturí eléctrico y siguiendo unos planos de disección completamente exangües. Acabamos de disecar el tercio distal del ureter, aquí ven los vasos cérvico-uterinos, la pinza, y el ureter lo dejamos libre hasta su entrada en la vejiga urinaria. Abordamos el compartimiento lateral y posterior del mesorrecto y nos vamos hacia el otro lado para hacer exactamente lo mismo, ligadura de los vasos ováricos y exponemos aquí todo el peritoneo posterior de la parte anterior, como también está afectado por tumor, y tenemos que quitarlo, incluido el peritoneo del meso del sigma, del mesosigma y del fondo de saco de Douglas. Todo esto se ha de ir conjuntamente. Podemos preservar en este caso el colon descendente y el rectosigma, puesto que la enfermedad no penetra en la pared intestinal. Preservamos los vasos rectales superiores y quitamos el peritoneo del mesosigma, tal como hemos dicho. Se puede quitar perfectamente, hay un plano de disección que lo sigue muy bien el bisturí eléctrico. Ligamos los vasos cervicouterinos del lado derecho, tal como hicimos con el lado izquierdo. Ven ustedes cómo la pieza va quedando absolutamente libre, la estamos sacando del abdomen y ahora abordamos la vagina. Seccionamos la cara anterior, la cara posterior y simultáneamente y siguiendo este plano quitamos todo el peritoneo que recubre el culo de saco, el de sac, para dejar absolutamente esqueletizado el tercio medio y distal del recto tal y como se puede ver aquí, con ausencia de tumor macroscópico a la vista. En esta toma se ve muy bien cómo va saliendo en bloque todo el peritoneo y todas las estructuras afectadas por el tumor. Sacamos toda la pieza, esta es la pieza de resección, fuera se ve el mesosigma esqueletizado con los vasos rectales superiores, esos sigmoideos, esta parte del mesosigma también, y aquellos pequeños implantes que puedan quedar en los apéndices epiploicos son extirpados o fulgurados, ¿no? De quitar todos los apéndices epiploicos hasta conseguir ausencia de tumor macroscópico. Solo con esta ausencia de enfermedad macroscópica la quimiohipertermia realmente será eficaz. La fulguración de todos los pequeños implantes es un momento tedioso en la cirugía y luego y durante la cirugía hacemos lavados muy importantes de la cavidad abdominal para evitar el tema de la fibrina y de la creación de santuarios celulares tumorales. Visión de todo el abdomen tal y como queda después de la cirugía, revisión rigurosa, y es en este momento cuando realizamos el HIPET técnica Coliseo. Muy bien, yo creo que hemos tenido una visión somera pero rápida de lo que es el tratamiento combinado radical de la carcinomatosis peritoneal y tal y como está en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Bach. Excelente presentación, una revisión muy completa desde los inicios del tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, con la justificación y
cómo ha ido progresando a lo largo de todos estos años y mostrándonos esos excelentes resultados de su grupo que había mencionado al inicio. Gracias de nuevo. Ahora vamos a continuar con el acto y pasaremos a continuación, en primer lugar, pasaremos a la entrega de los premios en este memorial Lino Torre. Y, en primer lugar, vamos a entregar el premio al mejor residente de cirugía general de nuestro servicio del curso académico 2019 y 2020 y entregará el premio la doctora Estela Membrilla. El premio al mejor residente y para su elección se ha tenido en cuenta las evaluaciones de las diferentes rotaciones a lo largo del año, más el libro de residentes de este año 2019, de este curso 2019-2020, ha sido para la doctora Blanca Moncusí. Enhorabuena. Entregamos a continuación el primer premio Ignasi Pobes al mejor docente del Servicio de Cirugía General durante el curso académico 2019-2020. En este caso lo entregará la señora Ana Coma y para su elección, evidentemente, como no podía ser de otra forma, lo han elegido los residentes de nuestro servicio. El premio de este año ha sido para el doctor Manuel Pera. Y ahora sí, en tercer lugar, vamos a entregar el 21º premio Lino Torre al mejor trabajo de investigación quirúrgica. Y voy a leer brevemente una parte del acta. Reunidos en Barcelona el 29 de octubre, los miembros del tribunal, cuyo presidente es el doctor Julio Pascual y el secretario el doctor Miguel Pera, manifiestan que, en primer lugar, quieren dejar constancia de la gran calidad de los trabajos presentados en esta convocatoria. En segundo lugar, después de haberlos valorado y calificado de forma individual, resuelven conceder por unanimidad el 21º premio Lino Torre al trabajo titulado Randomized Clinical Trial of Intracorporeal versus Extracorporeal Anastomosis in Laparoscopic Rad Colectomy, el IEA Trial, publicado online en la revista British Journal of Surgery en diciembre de 2019, y del cual es primer firmante el doctor Jesús Bollo en representación de un equipo formado por miembros del Servicio de Cirugía General del Hospital de la Santa Creu y San Pau. Las principales razones de esta decisión se centran en el impacto clínico de un estudio que demuestra los beneficios de un tipo de anastomosis en cirugía colorectal mínimamente invasiva. El diseño en forma de ensayo clínico aleatorizado y la publicación en una de las mejores revistas internacionales de cirugía han sido factores determinantes en la elección frente a otros trabajos presentados en la presente convocatoria, todos ellos de una gran calidad. Enhorabuena, doctor Jesús Bollo.
Y a continuación, el doctor Boyo hará una breve presentación de los resultados de su trabajo. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización el premio. Y en segundo lugar, pues recordar también al doctor Ignasi Pobes y también al doctor Barrios, que después de la charla pues me he sentido bastante pequeño en la calidad de estos cirujanos que han sido referente, los dos han sido referentes para los cirujanos jóvenes, en mi caso, de nuestra generación. Me han pedido que haga un pequeño resumen de estos 3 años que hemos estado con este trabajo, que lleva por título, pues comparar un poco la anastomosis intracorpórea frente a la extracorpórea en la colectomía derecha. Realizamos un estudio prospectivo. Me permitirán hacer una pequeña introducción, que el cáncer colorrectal es la tercera neoplasia en hombres, la segunda en mujeres, con una incidencia de casi 2 millones de nuevos casos al año, según los datos del último GlobalCan. Y el procedimiento quirúrgico más realizado en el cáncer colorrectal es la colectomía derecha, por encima de la sigmoidectomía. Nos hemos apoyado en estos dos estudios, el holandés y también un estudio, una auditoría de la AEC, donde, como pueden ver, pues la hemicolectomía derecha es el procedimiento más realizado. ¿Y cómo realizamos este procedimiento? Pues el gol estándar es el abordaje laparoscópico con una anastomosis extracorpórea y globalmente, a nivel mundial, mayoritariamente es una anastomosis mecánica laterolateral. La primera vez que se describió el abordaje laparoscópico con anastomosis extracorpórea fue en 91 por Schlinker y posteriormente se estandarizó la técnica por Nelson y Sengaloe. Pero solamente 3 años después de la realización de un procedimiento laparoscópico con esta anastomosis intracorpórea, se realizó, el compañero Azagra, hace poco también lo retuiteó, realizó todo el procedimiento de forma laparoscópica con anastomosis intracorpórea. Y posteriormente, en 2005 y 2011, pues, se estandarizó por estos autores la técnica quirúrgica. Hay que destacar que no es hasta esta última década cuando empiezan a aparecer las primeras series que comparan la anastomosis intracorpórea y la extracorpórea, y posterior, sobre todo grupos italianos, y posteriormente empiezan a aparecer los primeros metaanálisis diciendo qué ventajas hay. Estos son los últimos 3 metaanálisis, el último del 2019 de Wessner, anteriormente por Wu o Van Osterdon en el 2007. Pero hay que destacar que ninguno de estos estudios, estos metaanálisis, son estudios randomizados y evitan, pues producen un sesgo importante. En estos metaanálisis, en los últimos metaanálisis, sobre todo el de Wessner, nos da una serie de ventajas a la anastomosis intracorpórea de forma significativa: longitud de herida, longitud de la herida, infección de la herida, las pérdidas hemáticas menores, una recuperación funcional digestiva peor. También nos da una serie de desventajas, como puede ser la dificultad técnica o el tiempo de operación que nos vamos a desarrollar. Estos son los 7 metaanálisis que hay en la bibliografía, pero hay que destacar una serie de sesgos importantes. Es decir, en estos metaanálisis se basan en series, muchas veces de menos de 90 pacientes en cada brazo. Incluso hay series de menos de 30 pacientes. Son grupos muy heterogéneos, con un ASA diferente. También compara pacientes operados de urgencias con patología urgente, ocluidos o perforados, que hace una hemicolectomía derecha, y comparan con grupos de cirugía electiva. También comparan cirugía benigna con cirugía oncológica, e incluso hay series que hacen diferentes tipos de anastomosis extracorpórea, comparando la manual con la mecánica en el grupo extracorpórea, comparándola globalmente con la anastomosis mecánica en el grupo intracorpóreo. También hay que decir que hay series que hay un cambio de técnica quirúrgica, es decir, comparan de forma retrospectiva la técnica quirúrgica histórica, que la extracorpórea, introducen una nueva técnica en la intracorpórea y ya realizan ese estudio. Y también hay un importante sesgo, y que hacen muchas veces incomparables estos metaanálisis y estas series, es que utilizan diferentes tipos de definiciones, sobre todo el fallo de suture, el leoparalítico, y solo el 25% de los autores utilizan la clasificación de Calabendindo. Y como he dicho antes, pues la mayoría de estudios son retrospectivos y no randomizados. De esta forma, nosotros, siguiendo las directrices del CONSOR, realizamos el primer estudio prospectivo randomizado, comparando el grupo intracorpóreo y extracorpóreo, con un ratio 1-1 en el Hospital San Pau. Nos llevó casi 3 años,
con un tamaño muestral de 140 pacientes calculado en base a la estancia media. La randomización se realiza intraquirófano, registramos el estudio en el Clinical Trials con la hipótesis principal que una anastomosis intracorpórea es una técnica menos agresiva frente a la anastomosis extracorpórea, traduciéndose en una recuperación funcional digestiva más temprana, menor longitud de herida, unos menores requerimientos de analgesia y una menor morbilidad. Todo ello en global nos produciría una menor estancia hospitalaria. El objetivo principal, pues demostrar esta menor estancia hospitalaria en la hemicolectomía derecha laparoscópica con anastomosis intracorpórea. Como objetivo secundario era demostrar la reducción de los siguientes parámetros en la anastomosis intracorpórea, la longitud de herida, la recuperación funcional intestinal que fuera más precoz, menor dolor posoperatoria, menor necesidad de analgesia y una morbilidad menor a 30 días. Los criterios de inclusión muy estrictos, siempre tiene que ser una cirugía electiva, una patología siempre oncológica, localización en ciego, colon ascendente, ángulo hepático, resección una completa R0, un único procedimiento quirúrgico y los ASAS 1, 2 o 3. Criterios de exclusión, pues sobre todo también resecciones segmentarias o colectomías derechas extendidas. Los estadios 4 o T4B pues están excluidos. La técnica quirúrgica que utilizamos tanto en la anastomosis intracorpórea y extracorpórea, la colocación de los trocares era siempre la misma, está a la disposición estandarizada siempre en los mismos procedimientos en todo el grupo, la disección vascular exactamente la misma con los principios oncológicos y la diferencia es que la anastomosis intracorpórea vamos a hacer con una échelon, una anastomosis con una endogía lateral mecánica, el cierre de la esteroenterotomía se hacía con dos suturas continuas y la extracción de la pieza quirúrgica se realiza a través de una incisión de Fanestil. La anastomosis extracorpórea, la colocación de los trocares es exactamente lo mismo, la disección de medial y a lateral con la misma disección vascular y la diferencia es que realizaremos una incisión en hipocondrio derecho para extracción de la pieza quirúrgica y realizar esta anastomosis lateral mecánica. Y esta es la foto final con la incisión en hipocondrio derecho. Como resultados, pues realizamos 170 laparoscopias en este tiempo, 30 fueron excluidos por no cumplir los criterios de selección, randomizamos 140 pacientes, 70-70 en cada grupo y solo perdimos una en el grupo intracorpórea. En cuanto a los datos demográficos, fueron series y grupos totalmente comparables en cuanto a edad, sexo, IMC, el ASA y pacientes que sí presentaban cirugía previa abdominal, fueron grupos comparables. Y el primer resultado fue que el tiempo quirúrgico fue mayor en la anastomosis intracorpórea. Es un procedimiento que requiere unas habilidades técnicas pues avanzadas y tardamos de forma significativa más, con una diferencia de 26 minutos. No hubo diferencias en cuanto a la conversión ni en cuanto a las complicaciones. En cuanto a la herida quirúrgica, sí que hay una ventaja evidente y de forma significativa a favor de la anastomosis intracorpórea. Era esta incisión de Fanestil es más pequeña de forma significativa. En cuanto a las pérdidas hemáticas, como pueden ver en la gráfica, hay un descenso mayor en la anastomosis extracorpórea, es decir, ese descenso de hemoglobina entre la hemoglobina prequirúrgica y la hemoglobina el primer día posoperatorio es mayor, ese descenso en la anastomosis extracorpórea de forma significativa. Transfusiones de sangre hubo más en el grupo extracorpóreo, pero sin diferencias. En cuanto a la recuperación funcional digestiva, la tolerancia de la ingesta oral en los dos grupos tuvo una mediana de un día. ¿Por qué? Porque estos pacientes toleran la dieta y hacemos un protocolo ERAS y entonces la ingesta se inicia desde el primer día que la mayoría de pacientes pues, toleran. Donde sí que hubo unas diferencias significativas es la primera deposición un día antes en la anastomosis intracorpórea. Esta diferencia fue significativa. Y un dato importante a destacar también es el dolor de estos pacientes. Los requerimientos analgésicos durante los primeros 10 días, aquí tienen son dosis, y de toda la medicación, pues estos pacientes requieren menos dosis de analgesia de forma significativa. Morfina casi no utilizamos en estos pacientes, pero los demás fármacos, pues evidentemente hay menos utilización de estos fármacos. Pero no solamente son los fármacos, sino también la percepción del dolor. Y de forma significativa, los pacientes que hemos hecho una anastomosis intracorpórea tienen, medido por la escala EVA, perciben menos dolor.
En cuanto a las complicaciones, que es también lo que nos interesa, complicaciones quirúrgicas, son dos procedimientos totalmente comparables y son igual de seguros, con una infección de herida igual, una resistencia de anastomosis muy parecida, sin diferencias, la tasa de reoperación un poco menor a la anastomosis intracorpórea, pero muy pequeña. Y donde sí que hay diferencias significativas a favor de la anastomosis intracorpórea es en la aparición del ileo paralítico y de la hemorragia digestiva baja. En cuanto a las complicaciones estratificadas según la clasificación de Kelly en DINDO, pues tanto grado 1 o grado 2 hay diferencias significativas a favor de la anastomosis intracorpórea. En grado 3 y grado 4 la verdad es que hemos tenido pocos eventos y aquí no hemos sido capaces de demostrar estas diferencias. Grado 5 no hemos tenido mortalidad y según el Comprehensive Complication Index pues también presentan una puntuación menor de forma significativa para anastomosis intracorpórea. En cuanto a los resultados histopatológicos, la localización del tumor tanto en ciego, colon ascendente o ángulo hepático fue homogénea. El TNM y el tamaño del tumor fueron también homogéneos. Operamos pacientes con tumores grandes, pero en los dos grupos fueron igual. Los ganglios linfáticos, hicimos una exéresis de 20 ganglios en cada grupo, que estaba bien, pero no hay unas diferencias significativas. Donde sí que hay una diferencia importante a favor de la anastomosis intracorpórea es el margen libre o la longitud del colon que hemos extraído, que es mayor en la anastomosis intracorpórea de forma significativa. La estancia hospitalaria, la total, en la anastomosis intracorpórea es un día menor, pero sin diferencias significativas. En cambio, los reingresos, y que tuvimos menos reingresos en el grupo intracorpóreo, con una tendencia estadística. Como conclusiones, pues queremos decir que después de este trabajo, que la anastomosis intracorpórea demuestra una serie de ventajas frente a la anastomosis extracorpórea. Primero, que requiere un tiempo quirúrgico más prolongado, pero aporta una pieza quirúrgica de mayor longitud, manteniéndose los criterios de seguridad oncológica. En segundo lugar, conlleva una recuperación posoperatoria precoz, presentando una recuperación funcional digestiva más temprana, una herida quirúrgica de menor tamaño y unos requerimientos analgésicos inferiores, menor dolor posoperatorio y un menor descenso de hemoglobina. Y en conjunto, es una técnica menos agresiva, presentando un menor número de complicaciones, grado 1 o grado 2 de Clevien-Dendo, menor Comprehensive Complication Index y una menor incidencia de ileo paralítico y hemorragia digestiva baja. Para nosotros, pues estas importantes ventajas clínicas pueden mejorar esta recuperación posoperatoria y disminuir el impacto de esta cirugía en la calidad de vida de los pacientes. Como última diapositiva, es una pequeña reflexión, me lo van a permitir, de la evolución de estos últimos 20 años en la cirugía colorrectal, ¿no? En los cirujanos colorrectales buscamos procedimientos menos invasivos y menos agresivos hacia los pacientes, con una menor morbilidad, mejor recuperación, mejor estética, pero esto conlleva a una mayor dificultad técnica. Hemos pasado a una cirugía laparotómica, a una cirugía laparoscópica mano asistida, posteriormente ya a un procedimiento laparoscópico, en el caso del colon derecho en anastomosis extracorpórea, y yo creo que superior, un poco superior, hemos mejorado con la anastomosis intracorpórea. Y no sé si el siguiente paso de esta escala, mayor dificultad técnica, va a ser la cirugía robótica. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Boyo, por su presentación. Sí que coincido con esa última diapositiva y es cierto que la implementación de la anastomosis intracorpórea ha sido lenta y difícil en la cirugía laparoscópica del colon derecho, pero los últimos registros indican que probablemente cada vez se está realizando con mayor frecuencia y probablemente trabajos como el suyo pues ayuden a que esta implementación sea más rápida. Bien, llegados a este punto, vamos ya a dar por finalizado este 22º memorial Lino Torre. Únicamente volver a darle las gracias al doctor Barrios por su presentación, por haber aceptado ser nuestro invitado hoy, felicitar nuevamente a todos los premiados y convocarles a todos al 23º Memorial Lino Torre, que celebraremos este próximo año y esperamos ya celebrarlo en las fechas habituales en el mes de mayo. Gracias a todos.